Martes 27 de junio, día histórico. Hoy iniciamos la conformación de los autodefensas en el estado de Quintana Roo. Debido a la creciente inseguridad provocada por el gobierno actual, en la que el gobernador Carlos Joaquín González encabeza el nuevo cártel en este estado, minado de delincuentes poblanos, expertos financieros en lavado de dinero y encabezado por Juan Vergara, la rata de Puebla, hoy ocupando el puesto de secretario de Finanzas para desviar y robarse la riqueza de este estado y así poder financiar gran parte de la campaña del corrupto y ratero Rafael Moreno Valle. El brazo armado de este cártel de Carlos Joaquín González está conformado por el fiscal Miguel Ángel Pechsen, quien brinda protección a los propios judiciales y agentes del Ministerio Público, quienes tienen más de 43 órdenes de aprehensión desde hace más de un año y dos meses bajo los expedientes 075-2015 y que el fiscal Miguel Ángel Pechsen se niega a ejecutar en pleno desacato a las leyes judiciales. Hemos decidido hacer público el proyecto de conformar los autodefensas del estado de Quintana Roo y hacemos una extensa invitación a todos y cada uno de los ciudadanos a unirse a este proyecto para defendernos de los continuos ataques ejecutados por el cártel de Carlos Joaquín González y su brazo armado de la Policía Judicial. Este proyecto nace de la iniciativa de 20 empresarios de este estado, todos conocidos y cercanos al gobernador, ya que ellos apostaron por el nuevo gobierno y se han dado cuenta del accionar criminal del propio gobernador Carlos Joaquín González. Debido a estas traiciones, los empresarios me han llamado para hacer público el proyecto que ellos mismos están financiando y que me han informado que ya reclutaron a más de 200 autodefensas, que ya están infiltrados dentro de la ciudadanía, dentro del mismo gobierno, e incluso ya tienen presencia dentro de la misma policía ministerial. Estas personas están listas para actuar de la manera que sea necesaria para defender el Estado de Derecho que es violado una y otra vez por este gobierno en Quintana Roo. Esto no es un llamado a tomar las armas, al menos no en este momento. Esto es un llamado para conformarnos, organizarnos y vigilar las 24 horas todos y cada uno de los movimientos del gobernador Carlos Joaquín González, a todos los policías judiciales, agentes ministeriales, así como a la totalidad de sus círculos más cercanos y más íntimos. Le pedimos a toda la ciudadanía de Quintana Roo para que nos envíen las fotos y ubicación de estos personajes para tenerlos monitoreados en todo momento. Queremos que sea la propia ciudadanía que vigile todos y cada uno de sus movimientos y que nos envíen al número de WhatsApp 984-80-655-37 o al correo autodefensasquintanarroo@gmail.com, así como unirse a la página de Facebook Autodefensas de Quintana Roo. Repito y dejo muy en claro, este no es un llamado a tomar las armas, este es un llamado a organizarnos como sociedad y estar preparados para reaccionar en caso de cualquier ataque a la ciudadanía por parte del propio gobierno. No podemos seguir permitiendo que estos delincuentes del propio gobierno intimiden y amenacen a defensores de los derechos humanos, intimiden y desaparezcan a periodistas, asesinen con total impunidad. Esto va a parar y es obligación de los habitantes de Quintana Roo tomar parte activa en la defensa de nuestro estado. Aprovecho para deslindar públicamente la participación del doctor José Manuel Mireles en este movimiento y que, sin embargo, nos ha servido de inspiración
por su total valentía y amor a la patria. Reconozco que es un amigo cercano del estado de Quintana Roo, como mostraremos en este video. Soy el doctor José Manuel Mireles Valverde y a través de este medio le quiero enviar mis saludos, mis respetos y mi reconocimiento a nuestro gran mini diputado de Quintana Roo, al jovencito Ángel Jacinto Noctún. Quiero que sepas que para nosotros tú eres un gran autodefensa, tú eres un gran luchador social a pesar de tu edad. Admiro y respeto todo lo que dijiste en ese mini congreso y desde ese momento te has convertido para nosotros los autodefensas de Michoacán en un legítimo héroe nacional. La delincuencia en Quintana Roo es una cachetada, un insulto para los que amamos esta tierra. Ejecuciones, levantones, violaciones y lo más triste, el robo descarado e impune de Roberto Borges. Y me pregunto, ¿qué están haciendo nuestras autoridades? Si alguno de los aquí presentes hubiera robado una gallina para alimentar a su familia, ya lo hubieran dictado sentencia por 10 años de prisión. Tú, diputado, diputada, ¿qué haces que no legislas para ponerlo tras las rejas? ¿Tienes miedo o ya te llegó el precio? El doctor Mireles es ajeno a este movimiento y lo liberamos de cualquier responsabilidad jurídica. Y de una vez le digo al decrépito personaje que ocupa un lugar en la decoración de la Secretaría de Gobierno, el señor Francisco López Mena, que evite sus ridículas declaraciones de que va a proceder jurídicamente en nuestra contra. Si quieres, te presto un par de pantalones para hacerlo. Para finalizar, recuerden que los autodefensas de Quintana Roo somos todos nosotros, somos todos los ciudadanos que ya perdimos el miedo a este sistema fallido, que estamos hartos del cinismo y del atraco del gobierno actual y que vamos a vigilar las 24 horas al gobernador, a los policías judiciales, a los agentes ministeriales, así como a todo su círculo más cercano y más íntimo. A todos los mexicanos que me ven y me escuchan, les pedimos que compartan y difundan este video. Quintana Roo está listo para actuar y dispuesto a hacer lo que sea necesario.